Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Pos la Verdad. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio podcast de hoy lunes 18 de abril, siendo ya las 5 y 3 de la tarde, en una tarde lluviosa y fría. Iniciamos con una muy buena canción de la agrupación Grand Funk Railroad. Estaba sonando la canción The Locomotion, versión remasterizada del 2002 de la banda Grand Funk Railroad. Una muy buena canción para este lunes 18 de abril, después de una semana de descanso, descanso obligado, aquí en esta tarde de hoy lunes, siendo ya las 5 y 6 de la tarde, en medio de la lluvia, de una tarde fría y lluviosa. Estamos transmitiendo en vivo especialmente para ustedes a través de la aplicación de Spreaker. Ya saben que ahí nos pueden encontrar, nos pueden escuchar y también revisar nuestros episodios podcast anteriores. También nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcasting como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, TuneIn Radio y muchas más. Ahí nos pueden encontrar en diferido. Un saludo especial a todas las personas que hacen parte del grupo oficial en Telegram de Pos la Verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También a quienes nos dejen sus saludos en el chat en Spreaker, en este programa que se está emitiendo en vivo. Y también para quienes nos siguen en arroba Pos la Verdad. Y mención especial para quienes nos escucharon o nos escuchan en el nuevo formato, en el nuevo espacio que hemos creado de Pos la Verdad, que se llama Selección Musical. Pos la Verdad, que se emite todos los lunes desde las 9 de la noche. Ahí también nos pueden encontrar en Spreaker. Toda la info en la descripción de este episodio podcast.
Para quienes aún no lo sepan, ya saben, Pos La Verdad sacó un nuevo programa que se llama Selección Musical. Pos La Verdad se emite los domingos desde las 9 de la noche. Hemos creado un canal aparte en la plataforma Spreaker. Si ustedes nos siguen acá en el canal oficial, en el canal habitual de Pos La Verdad en Spreaker, también pueden buscar el de los columnistas invitados, que es una sección que tenemos para las personas que nos mandan sus opiniones, pero también el de ahora Selección Musical de Pos La Verdad. Ya llevamos dos programas. Ayer tuvimos el segundo con algunas bandas sonoras de James Bond. Si las quieren buscar, ahí pueden encontrar toda la info del programa y también el del domingo hace 8 días, el del domingo de Ramos, que eso fue antes de iniciar Semana Santa. Ahí está el episodio que hicimos con el artista, con el guitarrista J.R. No, ese es el lío, Richie, se llama Richie. Richie Blackmore, el guitarrista de Deep Purple, en unas muy buenas canciones que seleccionamos especialmente para ustedes. Después de esta cuña, de este aviso parroquial, ahora sí hablemos de la Semana Santa. Y es que el que no tuvo una muy buena Semana Santa, pues fue nada más ni nada menos que el candidato humano, el candidato eterno, el del pacto histórico. Gustavo Petro, pobrecito, la ha pasado muy mal. ¿Le han tendido trampas? Sí, lo han atacado, sí, pero pues es que él también es experto en dar papaya, en ser afanoso a la hora de responder, el no cuidar las comunicaciones. Saludamos a Diego Arévalo, dice: buena tarde, qué bueno estar de nuevo en este podcast. De, pues la verdad, buen inicio de semana. Muchísimas gracias a don Diego Arévalo que nos escribe aquí en el chat, en Spreaker. Sí, Petro la pasó mal. La está pasando mal. Le está costando ser el líder en las encuestas, estar gozando con una gran favorabilidad para ganar las elecciones. Le está costando. Es como si él no estuviera cómodo o como si esperara de pronto de las otras campañas que fueran a actuar que con honor, con pulcritud, con rectitud, con honestidad, que se iban a centrar a cada una de las campañas a proponer propuestas, a contradecir las propuestas de los otros candidatos y todas esas cosas. Pero no, eso le ha costado a Petro, porque no ha sido así. De hecho, en Colombia no es así. Así no se hace la política acá en Colombia. Que nos guste o no nos guste es otra cosa. Que digamos, no, es que aquí tiene que ser todo perfecto. Sí, una cosa es vivir en un mundo hipotético, color partido verde, con arco iris, con girasoles y todas estas cosas. Y otra es ser consciente de la clase y de la forma en cómo se hace la política acá en Colombia, de la forma como se hacen las cosas. Si uno no es consciente, pues sencillamente, así uno pretenda jugar con otras reglas, le va a ir mal. Porque hay que entrar a jugar dentro de ese esquema de juego. Saludamos a Don Iván Dacho, que dice: muy buena tarde. Y aprovechamos que Don Iván Dacho está acá y él muy bien lo ha dicho en otras ocasiones. Es más, haciendo una analogía con el fútbol. Si llega un equipo a plantear un esquema de juego, una táctica de juego, de posesión, de toque, ¿no? De evitar hacer falta. Si llega el otro equipo y juega con los taches arriba, juega a sacarle la piedra al rival, a sacar falta, a pelear, a manotearle al árbitro por cualquier cosa y todo, pues ese otro equipo muy seguramente se va a descolocar y no va a saber cómo plantearle cara. Porque en su estrategia pensó que iba a tener otro equipo que iba a jugar fútbol y no. Resultó que ese equipo, que tiene unas carencias, que de pronto necesita romper un resultado que está en contra, un resultado que es adverso, lo que sea, pues ese equipo entonces va a buscar hacer un pata brava. Y a punta de pata brava hay equipos que han ganado y hay equipos que han logrado la victoria sobre un equipo que va a plantear un esquema de juego completamente distinto. Entonces sale después el técnico, salen los jugadores cuando pierden: ay, es que el otro rival nos puso feo, es que el otro rival esto, el árbitro. Podrán llorar, podrán decir lo que quieran, pero el partido lo perdieron. No fueron capaces de leer el partido. No fueron capaces de analizar qué tipo de juego les estaban poniendo los rivales. No fueron capaces de entender que bajo esa premisa de un juego de solo posesión, de solo táctica, pues así no iban a ganar. De cierta forma, tienen que saberse meter en el lodazal si quieren ganar bajo unas reglas establecidas.
Y es que estas reglas de la política colombiana no están plasmadas en una ley, porque entonces todos dicen, ay, pero es que es ilegal como están haciendo. Sí, es ilegal lo que hicieron con Duque, es ilegal lo que se hizo con Santos en su momento, es ilegal lo que se hizo con Uribe, es ilegal con Pastrana y ahí para atrás. No, sencillamente es algo que se ha implementado, es algo que se ha establecido en la forma como hacer política. Por ejemplo, Uribe se inventó un atentado y eso se estableció incluso a nivel judicial, demás. Se inventó un atentado y toda la gente al ver que atentaron contra la vida de Uribe dijeron hay que votar por Uribe. Entonces Uribe con mentiras llegó al poder, por ejemplo. La política hay que saberla hacer, hay que entender el escenario de la política en donde se piensa o se asume que se va a ejercer. Y no por haber sido siempre el candidato eterno, no por haber sido siempre el de la oposición, pues entonces victimizándose, lastimero, es que nos atacan, es que nos ponen trampas, es que no. Hay que quejarse poco y actuar más. Y lamentablemente en la campaña de Gustavo Petro no se está actuando. Están cayendo redonditos en todas las trampas que les hacen. No cuidan las comunicaciones. Están con el culiprontismo de responder a cualquier cosa. Entonces Petro, frente al primer escándalo que le sacan, saca una serie de trinos sueltos. Después le sacan otro escándalo y empieza a responderle a periodistas de forma suelta. La campaña dice una cosa, Armandito Benedetti dice otra, Roy Barreras dice una, Iván Cepeda dice otra cosa distinta, Petro dice una vaina, Francia Márquez dice algo, y así. Entonces demuestra que hay un desorden. Que eso el gerente de campaña o el gerente de debate, pues como que solo es el nombre. Y ya hoy vi que nombraron a Germán Navastalero el gerente jurídico de la estrategia de la campaña. Bueno, ahí está la cosa. Pero realmente han cometido errores. Y esto hay que mirarlo como tal. Han cometido errores. Y la campaña, obviamente, de Fico ha aprovechado. La campaña de Fajardo los ha aprovechado. Miren a Fajardo, miren los últimos trinos de Fajardo, miren los trinos de Robledo, de la gente de Los Verdes. Están aprovechando los cagadones de quien está hoy liderando las encuestas y de quien hoy aparece que puede estar ganando en las elecciones presidenciales. Entonces, claro, aprovechan cualquier cosa para exprimirlo, así sean noticias falsas. Aprovechan cualquier cosa para sacarle jugo, rédito, poderle restar un poco de la ventaja, así sea una información tergiversada, lo que sea. Aquí no hay que meternos con purismos, es que están deshonrando la política. No, hay que entender la forma como se está haciendo política en el país, cómo se ha venido haciendo, para poder ser contundentes y ser realmente una opción de cambio, si es lo que quieren ser, obviamente. Diego Arevalo dice, vi que muchos influencers del lado de Petro la semana pasada le estaban haciendo campaña a Fico y a Fajardo, y tampoco hasta allá. Iván Dacho dice, Rodolfo Hernández si no le saca provecho a las fake news. Bueno, por ahí de Rodolfo Hernández sé que don Iván Dacho, si no estoy mal, hace relación a una entrevista que hizo en una emisora en... no sé si fue en Bogotá o en otro lado, pero bueno, en donde hablaban sobre el tema de la expropiación y otras cosas más, como que le quiso hacer el quite, pero por ahí sé que hay otras entrevistas que ha hecho en otras emisoras, creo que en Bucaramanga, en donde se hablaba del tema de la expropiación. O sea, pues, Rodolfo Hernández es Rodolfo Hernández. Yo pensé que la campaña de Gustavo Petro, la gente que está con Gustavo Petro, aprendieron frente a todo lo que le sucedió hace 4 años. Hace 4 años, para estas fechas, estaba el tema del castrochavismo, estaba el tema de la expropiación, estaba el tema del comunismo, estaba el tema de que tú eres el amigo de Chávez, tú fuiste el que trajiste a Chávez al país, que la misma Claudia López salía a decir eso, por ejemplo. Es que vuelvo y digo, están haciendo exactamente lo mismo de hace 4 años. El uribismo saca las fake news, el uribismo saca los señalamientos, el uribismo publica los miedos y los verdes, los centros, los tibios, como los quieran catalogar, aprovechan eso y hacen eco, ¿no? Entonces, campaña de Duque. Es que Petro va a expropiar, es que Petro es castrochavista. Entonces salía Claudia López, fórmula de la vicepresidencia Fajardo, es que Petro mete miedo, es que Petro huele a Chávez, es que Petro trajo a Chávez al país. Es que Petro era el amigo de Chávez. Aprovechan eso. El tema del castrochavismo. Y el castrochavismo, y se habló hace 4 años acá en este episodio podcast, se habló en muchas oportunidades que era un término que se lo inventaron los uribistas. Y es un término que después empezó a ser replicado por la gente de Vox en España,
por los republicanos amigos de Uribe en Estados Unidos, por las campañas de derecha en Chile, en Argentina y un poco más de cosas, pero fue un término que históricamente se inventó acá en Colombia, un término que antes no existía. Entonces es un concepto facilista de señalar que cualquiera que sea de izquierda es castrochavista, es amigo de los Castros, amigo de Chávez, por ende de Maduro, de Venezuela y de todo lo que está pasando allá. Listo. Entonces de forma facilista dice, es que ese es castrochavista y aquí no votamos por castrochavistas. Y ya, con eso se zanjó la discusión y quedó cerrado el tema y ya prohibido y aquí no se habla de Petro ni nada de cosas. Pues no. Pareciera que la campaña de Petro no aprendió de eso. Y me sorprende. Es más, me sorprende que teniendo gente del santismo, gente que, bueno, gente que perdió en el plebiscito, porque él no ganó, también con fake news. ¿Esta gente tampoco aprendió entonces? Toda esta gente que estuvo cercana a la campaña por él sin el plebiscito, que también fueron, estuvieron inmersos en fake news y todas estas cosas, ¿aprendieron? Por lo visto, no. Realmente hay alguien en la campaña del Pacto Histórico que tenga la suficiente madurez mental, que tenga la objetividad, que tenga la capacidad de análisis suficiente para decir, momento, sacan unas fotos del hermano de Petro en las cárceles. Habíamos recibido información que desde las cárceles querían ingresar o penetrar dineros sucios a la campaña. Momento, ¿no será más bien que la cosa va por este lado? Gustavo Petro, por favor, no vaya a trinar nada al respecto, por favor anuncie que mañana a las 8 de la mañana sacamos una rueda de prensa, un comunicado de prensa, el cual va a ser el único canal para entrar a desvirtuar esto. No, sale Petro y dice una cosa, sale Francia y dice otra, sale Roy y dice una, sale Armandito Benedetti y dice otra. Y se empiezan a regar testimonios y uno empieza a ver perfiles petristas, que uno dice una cosa, otro dice otra y se terminan contradiciendo. Y hay un caos. Y mientras está sucediendo todo ese caos a nivel mediático, a nivel de la información, pues sencillamente la campaña de Fico está sacando provecho. Entonces la campaña de Fico, que tenía todo muy bien estructurado, vino y hoy incluso sacó un comunicado de prensa, un video hablando desde la picota diciendo que ellos no hacen pacto con corruptos. O sea, ¿en dónde está la estrategia? Bueno, aquí doña Diana Reuter dice, hola amigos de Pues la Verdad, y don Iván Dacho dice, pues tarde, pero llegó nada más y le iba para empezar a nivel jurídico a combatir la campaña negra. El problema es que, sí, van a combatir la campaña negra, pero los fallos judiciales no van a salir. ¿Hoy Fico puede decir que Petro es un guerrillero que mató gente? ¿Y qué? ¿Nada más talero qué va a hacer? ¿Le va a meter una denuncia penal? Por injuria y calumnia ante fiscalía, ante la fiscalía Barbosa, para que llamen a conciliar, ¿cuándo? Porque es que ya las elecciones van a ser casi en un mes. Hoy es 18 de abril, las elecciones son el 29 de mayo. Para que después por allá en julio o agosto salga ya un pronunciamiento o se saque una conciliación en donde sale Fico y dice, no me consta que Petro haya tomado armas y haya matado gente. Por ejemplo, están haciendo nombramientos que pueden ser claves, pero los están haciendo tarde. El tema del gerente de la campaña, el gerente de debate, el gerente de comunicaciones, el gerente jurídico. Están como en la alcaldía de Bogotá, que hay gerente de metro, pero no hay metro. Y es un gerente que lleva años, pero no hay metro. Es un gerente que lleva devengando un buen salario, pero no hay metro. Pero hay gerente de metro. Así como tuvimos el gerente del COVID. ¿Qué hizo el gerente del COVID? No sabemos, pero estuvo ahí. Devengó un salario, o lo sigue devengando, no sé si ese gerente sigue figurando dentro de los estamentos públicos. Celebró contratos, hizo un poco de cosas, cuando aquí en Colombia, por ejemplo, hay un ministro de salud. Charlie dice, buenas tardes, se le viene un mes difícil a Petro por ahora, es todo contra Petro, y en cierta forma el estilo de política que tenían las bodegas petristas las están copiando. Sí, es claro que va a ser todo el todos contra Petro. Hace 4 años fue así, todos contra Petro. Y mientras tanto Duque iba subiendo en las encuestas. Porque la favorabilidad de Uribe, que en ese entonces era más alta, pues le convenía. ¿En dónde está la estrategia?
Aquí hay alguien que sienta a Petro y le diga: venga, papito, cálmese Twitter, no trine más. Cada trino suyo tiene que ser algo muy bien pensado. No. Es que vuelvo y digo, ustedes lean los trinos de Iván Cepeda, dicen una cosa, los trinos de Petro van por otra, los de Armandito van por un lado, los de Roy van por el otro lado. Nani Pardo, que era la jefe de comunicaciones, dice no era el momento y pone caras tristes o caras bravas y cosas así. O sea, realmente es un despelote que si ellos estuvieran organizados sería mucho más fácil contener las fake news y las mentiras. Es que, oh sorpresa, las fake news no es algo que se inventó en Colombia, no es algo que solo le sucede a Petro, no, eso se viene haciendo en política mucho antes incluso que existieran las redes sociales. Eso es algo que se hace en todo lado. Porque es una forma de desacreditar a nivel de imagen, a nivel de popularidad, a un contendor político. Lo hacen en Estados Unidos. Miren las campañas de Biden y miren las campañas de Trump, por ejemplo. Mire lo que sucedió con la campaña de Al Gore y lo que sucedió en su momento con las campañas de Bush al momento de hacerse reelegir. Hasta la misma Suprema Corte tuvo que decidir y definir realmente el resultado. En todo lado pasa eso. Entonces no vengan, ay, es que nos atacan, es que... Cuando salen con ese tipo de lloriqueos, lo que hacen es un daño más grande, porque demuestran que realmente como campaña no están organizados. Que piensan que con buenas intenciones y con buenas propuestas, entonces ya van a ganar así, ¿y por qué no? Realmente no, realmente la situación está difícil. Y realmente se necesita que esté gente a la altura, que sepa, frente a esas adversidades, poder pelear contra las fake news. El tema de las comunicaciones en una campaña es fundamental y si no se manejan bien las comunicaciones, sencillamente se pierde. Entonces aquí tenemos un largo listado de candidatos que tenían muy buenas propuestas, pero que por cosas de la vida no ganaban las elecciones. Doña Jen se conecta y dice: buenas tardes, amigos de Pues la Verdad. Caroleta, nuestra guionista cabecera, le mandamos un saludo y dice: yo creo que las campañas de Duque 2.0, Fajardo y Petro, están repitiendo las estrategias del 2018, pero ¿el panorama de Colombia es el mismo del 2018? ¿Las fake news de la derecha a quién van dirigidas? ¿Con qué mensajes? Yo siento que Fico también está sin norte. Es que, de hecho, el tema de las propuestas de Fico no son claras. ¿Cuáles son las propuestas de Fico? No expropiar, eso no es una propuesta. De hecho, eso es una falacia. Porque si el presidente de la República a nivel constitucional tiene que expropiar, lo tiene que hacer. Y están circulando videos de gente que va por Fico y le preguntan cuáles son las propuestas de Fico y no las conocen. ¿Cuáles son las propuestas de Fico? No, la estrategia de la campaña de Fico es minar la imagen de Petro. A ellos no les interesa Fajardo. Ellos no ven un rival en Fajardo. ¿Por qué? Porque la misma prensa que celebraba el gran triunfo de Fico en las consultas, en las elecciones del 13 de marzo, en las elecciones de Congreso, recuerden ustedes los primeras planas del Tiempo, Semana y otras, que Fico, el gran ganador, Fico es el que ha demostrado, Fico es un hit en la política, en cuestión de meses tiene un rango de popularidad muy alto y un poco de cosas, ¿cierto? De hecho, la portada de la revista Semana, no el domingo pasado de ayer, sino de la... El domingo anterior era un Fajardo cabizbajo, achantado, ¿no? Es que a la prensa amiga de Fico, la prensa a la que quiere que Fico gane, no quiere que el rival sea Fajardo, quiere que el rival sea Petro. Y la estrategia de la campaña de Fico es aprovechar ese palancazo que le están dando los de la prensa para solo centrarse a atacar a Petro. No es más. Que esto sea válido o no es lo de menos. Aquí no estábamos en tiempo de es que Fico nos ataca, es que Fico nos dice, es que... No, hay que fijar la estrategia, vuelvo y digo, suficiente, enfocada, para que desde el pacto histórico, que es el que está recibiendo toda esa serie de ataques, pueda contrarrestarlas. El problema es que ya no lo hicieron y ya no lo van a hacer. Ya se les hizo tarde. Estamos a menos de, sí, a mes y pedazo de las elecciones del 29 de mayo. Tuvieron 4 años para prepararse y, como lo dice Caroleta, está sucediendo exactamente lo mismo hace 4 años.
Ay, sí, pero es que hace 4 años no había tantas fake news. Claro que sí las hay. Y sí las hubo. Lo que pasa es que hoy, en este 2022, están mucho más recrudecidas. Incluso se habla hasta de videos porno y un poco más de cosas. O sea, todo ese tema sigue siendo la misma estrategia, pero está mucho más recrudecida. Doña Jen dice, ojalá Petro se concentrara en su programa, no en lo que piensen de él. Y es ridículo otra vez firmar tablas de mármol. Sí, y ahorita vamos a hablar de eso porque es que vuelve, o sea, en fin. Mudmen dice, buenas comunidades, pues la verdad, ya los medios hegemónicos sentenciaron que esta semana solo se habla del pacto de la picota. Y Charlie dice, Colombia es un mar de emociones y se mueve con pasiones y odios. Al final las propuestas pasan en segundo lugar. Así es. Y así es como se hace política. Vuelvo y digo, Uribe, año 2002, se inventó un atentado donde supuestamente le iban a volar una camioneta donde iba, hubo una explosión, un poco de cosas. Llegó el glorioso ejército, lo rescató. Todo eso fue pantalla. Y eso hizo que mucha gente, como lo dice Charlie, en un mar de emociones, fueran y votaron por Uribe. Es más, en su momento catalogaban a Uribe, hay que votar por él porque lo van a matar, como sucedió con Galán, como sucedió con Gaitán. Y recurriendo a populismo, recurriendo a temas de personalismo y un poco más de cosas, Uribe ganó la presidencia. Ganó, ya, listo. Fue el presidente. Después se hizo reelegir. Santos hizo lo propio. Duque hizo lo que hizo. Porque fijan estrategias claras. La gente piensa que porque es que en las encuestas Petro en junio del 2020 y después en junio del 2021 tuvo un crecimiento, entonces ya con esto vamos a ganar. Pues no, las encuestas son una foto del momento, no es algo definitivo. Eso no quiere decir que si Petro ganó de 10 encuestas, ganó 8, entonces ya con eso tiene derecho a las presidenciales. No, esto no se maneja así, esto se maneja es con votos y esto se maneja es... ¿Cuánta capacidad tiene alguien como Petro para convocar gente a que salga y vote por él en un país en donde el abstencionismo reina más del 60%? Es que no, vamos a seducir votos del centro. No, los votos del centro suman, pero no suman mucho. Es más, si se hubieran sumado los votos que tuvo Fajardo y realmente hubieran ido a con Petro, realmente tampoco los hubiera alcanzado para el tema de la elección de segunda vuelta, o si se hubieran sumado los votos de los que votaron en blanco en esa segunda vuelta, si hubieran votado por Petro, no, tampoco hubieran servido, porque la diferencia fue grande, fueron más de 2 millones de votos. La clave está en convocar a los abstencionistas, es que ahí está la parte clave. Una persona que por una u otra razón no va a votar, una persona que por una u otra razón hace parte de esa estadística que nos marcó que hace 4 años en las elecciones presidenciales hubo una abstención del 64%, ¿por qué carajos esta vez sí se va a ver motivado a votar? Ay, Andrés, pero es que la situación es clara. Es que mire lo que ha hecho Duque, es que mire cómo está el dólar, es que mire las masacres, los líderes sociales, uno de los falsos positivos, el puto mayo, los campamentos con niños, que las máquinas de guerra, que los audinen y que las cosas... Y si es alguien que realmente dice, mire todo lo que está pasando, yo para qué carajos voy y voto. O sea, una persona que es abstencionista, que está en un importaculismo o en una decepción grande de país, va a decir, oh, con Iván Duque, que yo no voté en esas elecciones, ganó él y está sucediendo todas estas cosas, ahora sí voy a votar por Petro. No. En vez de estarle botando corriente a los tibios, a los homeopáticos del Partido Verde, es que hay que seducir a Daniel Samper. Si Daniel Samper me da su voto, con eso yo gano las elecciones. No, carreta. Si Félix de Debut o Daniel Coronel o cuáles son los otros que a los que Petro les gusta darle bola para seducirlos. No, seduzca, pero a los abstencionistas. Seduzca a esa persona que por una u otra razón no va a votar. Seduzca a esa persona y dígale, mire, vote. Levántese ese día, vaya temprano, vote. Es que me da mamera, es que para qué votar, es que el voto se lo roba, es que eso para qué. Si Petro no es capaz de convocar a esas abstenciones, realmente no va a ganar las presidenciales. Porque con todo y corrupción Fico puede llegar fácilmente a la presidencia. Esa es la realidad. No nos digamos mentiras. Eso es lo que pasa.
Ay, pero es que si acá en Colombia la gente pensara diferente. No, Colombia es la que es. Y como lo dijo Charlie, es un mar de emociones. Y un día dice una cosa, otro día dice otra, y todo lo mueve según sean sus motivaciones del momento. Si no es capaz de entender esa realidad y si no es capaz de plantear una política seria, una estrategia seria, un esquema de comunicación serio, pues sencillamente no lo va a lograr. Y es que, le digo, tuvieron 4 años. Es que Duque fue mentira, sí, pero ya la gente dice, Duque ya se va. Y puede llegar Fico. Y puede llegar usando exactamente la misma estrategia. Aquí mucha gente habla de innovación y todas estas cosas. Realmente no ha habido innovación. No hay innovación en la estrategia de campaña de Fico. No hay innovación en la estrategia de campaña de Fajardo. Y mucho menos hay innovación en la estrategia de campaña de Gustavo Petro. Don Dasquiet dice, hola, ¿qué tal? Entiendo, pero no debería ser así, porque entonces los futuros candidatos solo se enfocarán en ataques y nada de propuestas y cuando llegan al cargo no saben qué hacer y termina siendo una caricatura o mejor dicho, un meme como Duque. El problema es que los que definen ese parangón, ese estándar de hacer política, el know-how, por decirlo así, el cómo o el deber ser de la política, es el mismo elector. Es el mismo elector. Porque la gente vota, como lo dice Charlie, con ese llevados por ese mar de emociones. Y la gente, porque votó por Duque. Les causaba miedo Petro, que el castrochavismo, que qué tal me expropien el sprint, que qué tal me expropien el apartamento en donde vivo en arriendo, que qué tal me expropien el carrito de perros. Y otros porque votaron por Duque. Ay, es que mírelo tan bonito el cómo toca la guitarra. Es que mírelo tan bonito cantándose una canción de Diomedes, otra de Silvestre. Es que mire tan bonito cómo baila y cómo le da la vuelta bailando a la presentadora. Es que mírelo tan bonito, se supo el reto rockero, ¿no? Es que es el más joven, es todo carismático, es chévere, se pone la mano en el pecho como Uribe. ¿Alguien votó realmente por las propuestas de Duque? No. Votó por lo que el tipo representaba en su momento. Apenas acabó la elección, empezamos a ver la verdadera cara de Duque y mucha gente empezó a burlarse de él. Pero dijo, bueno, ganó Duque, no ganó Petro, porque es que Petro es miedo, Petro es comunismo, socialismo, expropiación. Aquí la gente vota por la motivación que tenga, vota porque va en contra de un miedo o vota por el que mejor le parezca. No por nada, cada nada salen las encuestas cuáles son los mejores vestidos y por ahí una sección del espectador que he visto que traen personas especialistas en moda y hablan cuál es el candidato mejor vestido, salen otras diciendo que cuál es el candidato más pinta y cuál es el más apetecido para las mujeres y cuál es el más atractivo, cuál es el mejor peinado, o sea, sacan un poco de banalidades como si eso fuera un factor determinante a la hora de gobernar, pero resulta que en el mundo real, eso sí importa y mucho. ¿O por qué creen incluso que mucha gente de derecha estaba pidiéndole a Fico que se cambie el pelo o el peluqueado, cosas así? Diego Arévalo dice, bueno, ver cómo se termina de naufragar este país y gana Trevor Phillips, que es Fico. Está el tema pasional, está el tema de las emociones. Sí, Petro podrá seguir llenando plazas, todo, pero pues hace 4 años también la llenaba y mire. La clave es la abstención. Y no, la clave no es recogiendo aquí el comentario de Jen, ir ahora a una notaría a firmar un acta juramentada diciendo que no va a expropiar. Por ahí, o sea, por favor. Hay que ser muy pendejo primero para creer que un papel notariado sirve como algo vinculante y obligatorio para que un presidente en ejercicio no pueda expropiar. Que el problema es que la expropiación existe y se permite y se utiliza a nivel nacional, o sea, a nivel de presidente, a nivel de gobernación, a nivel de alcaldes, se hace. Y es que la expropiación se utiliza en muchos casos cuando sencillamente se busca una obra de mejoramiento común en donde
el bienestar general prevalezca sobre el particular. Y para llegar a un tema de expropiación tienen que pasar muchas cosas, porque primero, por ejemplo, van a pasar una carretera, que es el ejemplo típico, y entonces justo hay una finca que está atravesada en donde está la carretera. Entonces, ¿qué hace la gobernación o el municipio? Es decir, bueno, vamos a congelar unos predios, entre esos esa finca, vamos a ceñirnos con el tema del avalúo catastral y vamos a ofrecer un valor que se crea estimado proporcional al porcentaje de la finca que necesitamos para donde va a pasar la carretera. La persona dice, a mí nadie me saca, mejor dicho, me sacarán muerto y yo les echo plomo y lo que sea. Ah, bueno, si ya el tipo se pone agresivo, si la persona ya no quiere vender, no acepta el dinero que se le pueda dar a través de la gobernación o del municipio para poder pasar la carretera, entonces se entra a nivel administrativo y respaldado a nivel judicial con el tema de la expropiación. Sale, porque resulta que la carretera pues hay que hacerla. Y la carretera le va a servir y la va a favorecer a un poco más de gente que a esta otra persona que, por más que diga que se va a ver afectado, pues vive en una sociedad. Los derechos no son absolutos. Entonces, a ver, Petro dice que es que si él no cumple con eso se constituye delito, con lo que él firma en notaría. Eso es falso. O sea, ¿va a ser delito cumplir con la Constitución? ¿Va a ser delito ejercer su mandato? Yo no entiendo realmente. Eso se me hace igual de absurdo a haber firmado esas losas con mocus. Que Mocus se lo quiso hacer al mismo santo, se lo firmó sobre mármol, que no va a subir impuestos, y subió impuestos. Después hicieron un show penoso con Petro, y estaba la misma Ingrid Betancura, y sí, cuando se llevaban bien, y estaba Claudia López y todo, y es que la única forma para entrar a apoyar a Petro es que él lo va a expropiar y no va a hacer otras cosas. Entonces las hizo firmar ahí en un acto bochornoso, horrible, y ahora hacen exactamente lo mismo. Esta vez son Petro y Francia Márquez en una notaría, o sea... Eso sí, salen los juristas a decir, ay, es que Petro, él ya no utiliza la palabra expropiar, él utiliza la palabra democratizar, y en el documento que firmó solo hace alusión a la palabra expropiar. O sea, así es como se motivan a las personas para que salgan a votar. Los votos de Fico están contados. ¿Duque qué? Tuvo 10 millones de votos. Ellos van a mirar cuántos votos necesitan. La corrupción va a estar ahí presente. ¿Cuántos poquitos votos podrá tener Fajardo? No sé, pero no van a ser muchos. Convenzan a los abstencionistas. Ahí está la verdadera clave si realmente quieren ganar. Es que realmente yo me pregunto, ¿realmente quieren ganar? Porque con todo esto del perdón social... Todo esto de lo del hermano de Petro, es que fue una trampa, es que fue una cosa, es que fue lo otro, es que... Uno victimizándose, uno no gana unas elecciones. Hay que ser siempre la parte activa, la parte que está en la jugada, que entiende cuál es el panorama que tiene, que lo rodea. Caroleta dice, pero ojo, ¿a quién va dirigido el mensaje de vamos a la notaría a jurar que no vamos a expropiar? No es un mensaje para los conocedores de la ley, es un mensaje para los que creen que Petro les va a quitar el taxi, siendo así, no es descabellado, capaz alguien le cala. Y Dasky dice, error, si hay una finca, se les envía unos sujetos vestidos de negro y ellos se encargan de persuadirlo, no por las venas. Y luego, gente de buena fe y de bien compran la finca. Ahí los ejemplos de Fegan, José Félix, María Fernanda. Buen ejemplo el que pone, es que claro, esa es una vía, ni siquiera se llama expropiación, se llama despojo. Y eso es un delito. La diferencia es que la expropiación no es delito. Y bueno, lo que dice Caroleta, sí, el mensaje a quién va dirigido. Pero es que esto también es una forma como de desviar un poco la atención con lo que está pasando con lo del hermano de Petro y el perdón social y un poco más de cosas. Hablemos del perdón social. A ver. Alguien que conoce la ley sabe muy bien que un presidente no puede estar otorgando indultos, ni amnistías, ni nada de esas cosas. Así porque se le cante, no. Porque eso tiene que pasar primero por una ley. Congreso de la República. Y esa ley tiene que ser revisada por la Corte Constitucional. Entonces,
que si Petro en su muy grande y noble corazón quiere perdonar a todas las personas y que todo haya perdón y démonos la mano así como en la misa y esas cosas, bueno, eso él lo puede hacer, lo puede proponer y ya. Pero que ese perdón social que tanto ha hablado Petro y que ahora como que se está retractando porque es que no lo supimos entender o no entendimos lo que Petro dijo al inicio de la semana frente a lo que dijo al final de la semana, bueno, eso ya es otra cosa, no tiene valor jurídico, no tiene ninguna vinculación legal. Ese perdón social son palabras en el aire. Pero la gente lo está confundiendo y está diciendo es que Petro va a indultar presos, es que Petro quiere sacar a todos los presos para que vayan y voten, ¿no? Lo cual también es falso, es carreta. Es que ¿cómo es posible que empiece a surgir y a salir la noticia que primero saca Petro un trino? Tenemos sospechas y tenemos información que desde las cárceles quieren ingresar dineros sucios a nuestra campaña. Hay que estar atentos. Atentos no estuvieron. Porque después, y esto ojo, lo venían diciendo en el programa La Hora de la Verdad hace unas 2-3 semanas atrás. ¿Cómo así que el hermano de Petro tiene reuniones con gente en las cárceles? ¿A qué razón está yendo Petro a las cárceles? Es que recuerden que La Hora de la Verdad no es un programa muy escuchado, pero es el que dicta la línea de pensamiento catedrático uribista para que días después sucedan las cosas. Y se empiezan entonces a conocer las fotos de Gustavo Petro hablando con presos y Gustavo Petro con Iván Moreno y Gustavo Petro con yo no sé quién otros más y eso. Y va y sale Petro y habla del perdón social. O sea, es que realmente, o sea, se las pisan y preguntan de quién son. Esa frase es viejísima, hace rato no la escuchaba, pero creo que para este caso sirve mucho. ¿Realmente piensan las cosas? ¿Realmente hay un equipo detrás de Petro pensando y diciendo, mire, vamos a trinar esto, vamos a hablar de esto, vamos a decir esto? No. No. De hecho, a modo de curiosidad, ¿ustedes han dado cuenta que la cuenta oficial del Pacto Histórico ni siquiera está certificada por Twitter? Debería estarlo, ¿no? ¿O cómo sabemos si esa realmente es la cuenta del Pacto Histórico? Pac-Col, algo así es que se llama la cuenta, no sé, así. Ahorita me la confirman en Telegram o en el chat. Muchas gracias. Pero sí he estado mirando y esa cuenta ni siquiera está certificada. O sea, no hay una seriedad a la hora de manejar las comunicaciones. Esa cuenta oficial del Pacto Histórico, que no está certificada, debería ser el canal preciso en donde sale video de Gustavo Petro desmintiendo fake news sobre expropiación. Esa cuenta del Pacto Histórico es para que salga video de Gustavo Petro desmintiendo la fake news sobre volvernos un paraíso socialista. Video de Gustavo Petro hablando sobre la visita de su hermano. Por ahí Petro ya sacó un video, pero lo sacó demasiado tarde. Ya Petro la había cagado sacando una mano de trinos y respondiéndole a medio periodistas y un poco de gente. A ver, el abstencionista o la persona que está dudando si votar por Petro no se va a meter en el trino, en el perfil de Petro, que saca muchos trinos, a mirar cada uno de los trinos a ver ¿cuál fue la explicación real? No, va a buscar un comunicado de prensa. ¿Dónde está el comunicado de prensa? Va a buscar un video, algo conciso, concreto, que diga, mire, yo, Gustavo Petro, certifico y les aseguro, ¿no? Que esto no va a pasar así, que el perdón social es algo bonito, algo efímero, algo etéreo, que queremos hacer, algo más bien de carácter simbólico, pero que esto no va a tener connotaciones jurídicas ni judiciales, porque sencillamente una persona que está condenada tiene que cumplir con su condena en virtud del debido proceso. O sea, realmente ahí se nota que también la campaña de Petro no tiene asesores jurídicos. Vinieron a nombrar uno hasta ahorita, una semana después. Les pasó lo del perdón social y hasta ahorita nombraron a Germán Navas, gerente de debate jurídico, gerente jurídico, bueno, lo que sea, uno de los tantos gerentes. Mucho cacique y poco indio ahí en esa campaña me van a decir, uy, no seas así xenófobo porque es que esa frase cacique indio, no, es que es verdad. O entonces hay mucha estrella y pocos gregarios en términos en términos ciclísticos para que quede entonces así. Diego Arevalo dice buena frase, Andrés. Mudmensi, arroba pacto col.
Sí, si me lo confirman, esa del pacto no está certificada, para que la tengan en cuenta. Daskett dice, ¿quién tendría primero la información sobre el tema de la cárcel, el doctor Londoño o Calderón? Venía el doctor Londoño. De hecho, ustedes saben que yo comparto muchos audios de la hora de la verdad y demás. Y yo sí escuché en dos, tres oportunidades que hacían la misma pregunta, pero eran preguntas sueltas. Oye, oye, vaya, todas estas. Por ahí dicen que el hermano de Petro estaba en las cárceles, estaba hablando con cada, es que para ir a tener negocios. Empezaron con cosas así. Después Petro sacó el trino diciendo, tenemos información que nos quieren ingresar dineros provenientes de cárceles, dineros sucios. Hay que estar atentos. Es cuestión de hilar las cosas. Que ya después salga un periodista y haga el informe, sí, pero ya, la información había sido sembrada. Nada es espontáneo, no es que, uy, pasó esto, no, esto, todo esto lleva días de planeación. Y mientras los uribistas, Londoño, Fico, toda esta gente va planeando cosas, el pacto histórico se está centrando en defenderse. Das que dice, entonces Petro la recagó, sí, exactamente. O sea, ¿cómo es posible? Es que el mismo Petro saca el trino. No me acuerdo la fecha, si ustedes me ayudan a buscarlo, pero está la fecha del. Sí, está el trino, que es mucho anterior. Tenemos información que van a ingresar dineros o que quieren meter dineros. Hay que estar atentos, por favor, ojo con la financiación. Vamos a utilizar yo no sé qué canales de bancos y yo no sé qué cosas. Pero la palabra clave es: tenemos información, cárceles. Información, cárceles. Sale el doctor Londoño unas semanas atrás porque el hermano de Petro está teniendo reuniones con gente en las cárceles. O sea, ya uno va triangulando. Es más, yo debería ser asesor de la campaña de Petro. Yo sí escucho la hora de la verdad. Porque por lo visto nadie de Petro escucha la hora de la verdad. Deberían hacerlo. Y ustedes que me han escuchado aquí en el podcast y lo que hemos hablado en el grupo en Telegram se han dado cuenta que muchas cosas de lo que ellos dicen, muchas cosas que empiezan a pasar. Y por ejemplo, estamos en moras que Uribe pida desconocer las elecciones del Congreso, porque por ahí van las cosas. Pero Londoño lo dijo en su programa La Hora de la Verdad y lo colocamos aquí, porque yo traigo los audios y los pongo acá. Que ellos están esperando que otros partidos y movimientos se alíen con ellos para desconocer las elecciones del Congreso, las del 13 de marzo. Que lastimosamente solo están con ellos, Partido Conservador y Centro Democrático. Ellos necesitan el apoyo de otros sectores políticos para que coja fuerza y desconocer las elecciones del 13 de marzo. Porque son elecciones en donde conservadores y bueno, y más que todo el Centro Democrático perdieron curules. Uribe sacó unos trinos, Vicky Dávila sacó la noticia. Uribe dice que no hay que reconocer las elecciones. Uribe dice que cómo es posible que se llegue a un congreso que se eligió de forma corrupta. Y un poco más de cosas. O sea, ¿realmente están atentos los del pacto histórico a las noticias? ¿A la estrategia? Decir, ojo, hay que leer entre líneas. Mire, están diciendo algo de las cárceles. Ojo, si sale algo relacionado con las cárceles, por favor, Petro. Se lo pedimos por Chuchito Lindo, no vaya a sacar trinos explicando cosas y hablando de perdón social, ¿por qué no? Y es lo primero que hace Petro. Es que de verdad se las hacen muy fáciles. Y así fue hace 4 años, recuerden ustedes, así fue hace 4 años. Entonces resulta el petrista diciendo, ay, que le quiten el Twitter a Petro, que le quiten el celular, que le pongan clave. O sea, bueno, yo creo que me han entendido el punto. La estrategia mediática, la estrategia de campaña, muy mal manejado. Mientras tanto, Fico lo está haciendo. Fico es el que está poniendo ahora el tema en discusión. Fico es el que está poniendo el tema ahora, como a ellos les gusta. Y mientras tanto, los del Partido Verde aprovechan todo ese, digámoslo así, todo ese mierdero que se está formando a nivel mediático para mirar ellos también. ¿Qué logran pescar y a qué le logran sacar provecho? Oye, es que me parece deshonesto que Fajardo esté aprovechándose y no del todo vale. Y es que Robledo está sacando trinos y ya se ha mostrado que han sido fake news. Y ellos están también en campaña. Ellos están aprovechando. Ellos dicen, si Fico logra quitarle popularidad a Petro, pues nosotros vamos a también a tratar de hacer esto y pujar a que sea la segunda vuelta Fico Fajardo.
Fajardo está desesperado. Fajardo necesita callarle la cara a los de semana con el tema de que Fajardo está alicaído, que Fajardo ya no importa, que Fajardo ya no vale. Ellos necesitan hacer eso. Y cualquier cosa les sirve. Así sea montarse en el carro las fake news del uribismo. Porque lo hicieron hace 4 años. Busquen videos de Claudia López hablando. Busquen videos de Fajardo hablando. Hablan de castrochavismo, hablan de expropiación, hablan de paraísos socialistas, de las brisas bolivarianas, del amigo de Chávez, que quién trajo a Chávez primero, que si fue Petro, que si fue el uno, que si fue el otro. Es exactamente lo mismo. Y como lo dijo doña Caroleta, aquí en el chat, están haciendo exactamente lo mismo hace 4 años. La campaña de Duque hoy es la campaña de Fico. Pero más recrudecida, pero siguen haciendo lo mismo. Es como si fuéramos en el mismo camino. Y en vez de meterle segunda, le metieron tercera y sobre revolucionaron a ese carro. Así está la campaña de Fico. Más sobre revolucionada, más recrudecida, pero es la misma estrategia de Duque. Los verdes, los homeopáticos, hacen exactamente lo mismo. Y pues Petro, por su lado, está haciendo exactamente lo mismo. Es que revictimizarse es fácil. Ser propositivo es otra cosa. Daskit dice: ¿y a todas estas Félix de Beirut? Se habrá fundido las manos. Dijo que por ahí las quemaba, ¿no? Que metía las manos al fuego por el periodista. Si algo me ha enseñado la vida es que uno no debe meter las manos por nadie. Todos tenemos un doble rasero. Todos tenemos nuestro rabo de paja en muchas cosas. Aquí no hay nadie perfecto. Aquí no hay nadie impoluto, aquí no hay nadie diáfano, claro, cristalino, como decía el Alejandro Ordóñez. La ley es clara, pura, diáfana, cristalina, que lo destituyan. Yo iba a decir que lo expropian, no, que lo destituyan, el de lo expropio es Petro. No debe meterle manos al fuego por nadie. Todos somos susceptibles a equivocarnos. Todos podemos cometer errores, pequeños o grandes, pero que los cometemos. Yo he cometido errores. Errores que me han costado, errores que no han sido graves, otros que sí, donde toca salir a pedir disculpas, donde toca reconocer, o en donde incluso se pierde plata, ¿sí? Pero ¿de qué sirven los errores? Para aprender. Pero esto no significa que yo pida que ustedes metan las manos por mí, porque no. Porque eso no se trata. El que se equivocó. El que la cagó, pues la cagó. Pide disculpas, pero siga adelante. Porque también hay gente que le gusta vivir pegado de los errores del pasado. Aquí no les gusta una palabra muy bonita que yo utilizo mucho que se llama trascender. Y es que hay que trascender, hay que seguir adelante. Pero bueno, como lo dice aquí Charlie, somos un mar de emociones que aún seguimos festejando un 5-0 o el gol que le hizo Freddy Rincón a Alemania y seguimos, ay, pero es que en esa época teníamos muy buena selección Colombia. Es que si esa selección Colombia fuera ahorita, no, la de hoy no vale nada. Es que si Petro hace 4 años hubiera hecho esto distinto, no, Petro ya hizo lo que hizo y está haciendo lo que está haciendo. Hay que aprender de los errores y hay que trascender. Hay que ir mucho más allá. Pero al fin y al cabo los errores sirven para aprender y aplica en todo caso. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, todos tenemos derecho a una redención. Incluso la persona que haya cometido el delito más atroz en un país como Colombia, en un estado social de derecho, tiene derecho, tiene la posibilidad de reincorporarse a la sociedad. Proceso de Paz estaba nutrido de eso, de la reincorporación a la sociedad. De los que entregaron las armas, de los desmovilizados, para que tengan una segunda oportunidad, sea la razón por la que sea que estuvieron metidos en la guerrilla, que tuvieran una segunda oportunidad de poder vivir en sociedad. Y mucha gente les ha negado esa segunda oportunidad porque dicen que el que fue guerrillero y ya no se vuelve un pario, un desechable, alguien que no. Y eso es falso. Toda persona tiene derecho. Pero como somos un mar de emociones, aquí como lo dice Charlie, muchas gracias por esa frase porque aquí la hemos usado mucho hoy. La gente piensa que el que comete un error es un paria de por vida y tiene que ser excluido, relegado, expulsado, lo que sea.
todos nos equivocamos. Obviamente nuestras equivocaciones tienen un grado, tienen un rango de gravedad, por decirlo así. Pero desde el que sea la más grave hasta la menos grave, pues tiene también su carga de perdón y de resarcir ese daño. Pero al fin y al cabo los errores sirven para aprender. Ya con esto y ya para no alargarme más, muchísimas gracias a todos ustedes, a Daskied, a Moodman, a Diego Arévalo, a Caroleta, a Charlie, a Jen, a Moodman, a Iván Dacho, a Diana Reuter por haberme escuchado y haberme escrito aquí en el chat en Spreaker. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañaron desde Twitter. Muchísimas gracias. Y también a quienes nos escucharon en Telegram, en el grupo oficial en Telegram, todas estas aquí. Johnny Ramírez desde Faca dice: hola amigos de Pues la Verdad, si así son en campaña, ¿cómo serán gobernando? Imagínense ese orden. Si así fue la campaña de Duque, mire cómo fue gobernando. Y así fue Uribe en campaña, inventándose un falso positivo de atentado contra él. Mire todo lo que hizo con los falsos positivos. Por ejemplo, aquí Jen, sí, me comparte aquí la imagen del... de la cuenta del pacto histórico. Sí, efectivamente, pacto, arroba pactocol, como lo puso Moodman. Es una cuenta que ni siquiera está certificada por Twitter, no tiene el chulito. Hasta en esos pequeños detalles, van a decir, ay, pero eso no importa, no, pero... En esas sutilezas uno evidencia que no hay un cuidado, que no hay un cariño a la hora de cuidar las comunicaciones. Y con esto finalizo ya el episodio podcast. Mañana martes desde las 5 de la tarde, nuevo episodio podcast, son exactamente las 6 de la tarde. 6 en punto de la tarde de hoy lunes 18 de abril, muchísimas gracias por haberme acompañado. Twitter institucional es arroba pues la verdad, para que nos sigan en Twitter, arroba jvp el Twitter mío. Mañana nuevo episodio podcast, ya saben, desde Spreaker o en diferido en cualquier otra plataforma. Y si quiere, échese una pasadita en el nuevo canal que pusimos en Spreaker de Selección Musical de Pues la Verdad. Ya llevamos 2 episodios. Próximo episodio el domingo a las 9 de la noche con una nueva selección musical especialmente para ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado.